Good evening, I'm Mr. Cully, principal of Indio Middle School. Buenas tardes, mi nombre es Elaine García, yo trabajo en la oficina de Indio Middle School. And we will be, this evening, discussing our annual Title I parent information. Y esta noche vamos a estar hablando de nuestra reunión anual de padres del Título I. Title I is a federal program that provides additional academic support and learning opportunities for students in K-12 schools at high percentages of socioeconomically disadvantaged children. It is intended to ensure that all students meet state academic standards, supplements the core instructional program. El Título I es un programa federal que proporciona apoyo académico adicional y oportunidades de aprendizaje para estudiantes de K a 12 grado en escuelas con altos porcentajes de niños en desventaja socioeconómico. Tiene la intención de ayudar a garantizar que todos los estudiantes cumplan con los estándares académicos estatales. Complementa, no suplementa, el programa de instrucción básico. The goals of Title I. Title I programs and activities increase academic achievement by providing direct instructional support to students, providing professional development for teachers, and promoting parent education and engagement. Objetivos del Título I. Los programas y actividades del Título I aumentan el rendimiento académico al proporcionar apoyo educativo directo a los estudiantes, proporcionar desarrollo profesional para los maestros, promover la educación y el compromiso de los padres. Title I funds. Funds are allocated based on the number of students eligible for free and reduced lunch. Schools in DSUSD are ranked according to the percentage of students eligible for free and reduced lunch, and schools receive a per pupil allocation accordingly. Schools TK through 8th grade are eligible to receive Title I funds if 45% or more of students are eligible for free reduced lunch. Schools with greater than 75% children who are eligible for free and reduced lunch are required to receive funding. Fondos de Título I. Los fondos se asignan según la cantidad de estudiantes elegibles para almuerzo gratis o reducido. Las escuelas en Desert Sands Unified School District se clasifican de acuerdo con el porcentaje de estudiantes elegibles para almuerzo gratis o reducido, y las escuelas reciben una asignación por alumno en consecuencia. Las escuelas TK a octavo grado son elegibles para recibir fondos del Título I si el 45% o más de estudiantes son elegibles para almuerzo gratis o reducido. Las escuelas con más del 75% de niños que son elegibles para almuerzo gratis o reducido deben recibir fondos. School requirements. Annual evaluation and update of the school plan for student achievement, also referred to as SIPSA. School site council, SSC. Approval with English Learner Advocacy Council, ELAC, input, the annual cycle for SIPSA. In the fall, there will be a discussion of SIPSA actions and strategies that focus on academic achievement. In the spring, formal evaluation and revision of the SIPSA based on most recent data and preliminary funding. In May, final SIPSA due to DUSSD Governing Board for approval. Requisitos escolares. Evaluación anual y actualización del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, SIPSA. Aprobación del Consejo del Plantel Escolar con aportes del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés, ELAC. Ciclo anual de SIPSA. Otoño, discusión de las acciones y estrategias de SIPSA que se centran en el rendimiento académico. Primavera, evaluación formal y revisión de la SIPSA
basada en los datos más recientes y la financiación preliminar. Mayo. El CEPSA final debe ser aprobado por la mesa directiva del el distrito. Purpose of the CEPSA. Once again, CEPSA is a school plan for student achievement. The purpose is to create a cohesive plan to provide students with all significant opportunity to receive a fair, equitable, and high-quality education, and to close the educational achievement gap. Objeto de CEPSA, S-P-S-A. CEPSA, Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil. El propósito es crear un plan cohesivo para brindar a todos los estudiantes una oportunidad significativa de recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad y cerrar las brechas de rendimiento educativo. School Plan for Student Achievement, Student Performance Data and School Demographics, Analysis of Student Data, Evaluation of the Prior Year's Student Achievement Goals, New Actions and Strategies to Address Multiple Measures Aligned with State Priorities and the California Dashboard for Accountability, Budget Allocation for Title I, the Federal Funds, Supplemental Concentration, State Funds, and Comprehensive Support for Improvement, Federal Funds, where applicable. Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil. Datos de rendimiento estudiantil y demografía escolar. Análisis de datos de estudiantes. Evaluación de las metas de rendimiento estudiantil del año anterior. Nuevas acciones y estrategias para abordar múltiples medidas alineadas con las prioridades estatales y California Dashboard Accountability. Asignaciones presupuestarias para Título 1, fondos federales, complementario, concentración, fondos estatales y apoyo y mejora integral, fondos federales, donde corresponda. Title I funds, how they are spent, professional development, instructional material, resources, technologies, positive behavior supports, extra duty for teachers, staff professional development committees, intervention and enrichment opportunities and tutoring. Fondos de Título 1, ¿cómo se gastan? Desarrollo profesional, materiales, recursos, tecnologías de instrucción, apoyos conductuales positivos, deber adicional para el desarrollo profesional de maestros, personal, comités. Oportunidades de intervención y enriquecimiento y tutoría. Family and parent involvement policy. Every Title I school, in collaboration with parents, must prepare, review, and distribute a site-level family and parent involvement policy. Approve family and parent involvement policy by the school site council. Política de participación de la familia y los padres. Cada escuela de Título 1, en colaboración con las padres, debe preparar, revisar y distribuir una política de participación de padres y familias a nivel del sitio. Aprobar la política de participación de la familia y los padres por Student Site Council. Home and School Site Title I Compact. Describe the responsibilities of the school, the parent, and the student for improved student achievement. Developed in collaboration among parents, teachers, and students. Updated annually and distributed with the site Title I Family and Parent Involvement Policy. Pacto de Título 1 de Hogar y Escuela. Describe las responsabilidades de la escuela, los padres, y el estudiante para mejorar el rendimiento estudiantil. Desarrollado en colaboración entre padres, profesores y estudiantes. Actualizado anualmente. Distribuido con la política de participación de padres y familia de Título 1 del sitio.
types of parent involvement at Indio Middle School. We have back-to-school nights. We have parent-teacher conferences, school site council, PTO, and parent volunteer opportunities. Tipos de participación de los padres en la escuela secundaria de Indio. Tipos de participación de los padres en la escuela secundaria de Indio. Noche de regreso a las clases. Conferencias de padres y profesores. Consejo del plantel escolar. PTO inicio 2021. Oportunidades para padres voluntarios. Thank you for listening. Gracias por escucharnos y venir.